Así es, mis amigos, y ya estamos aquí en Cámara y Acción. Y le voy a contar que, bueno, el feliz cumpleaños para Penélope Cruz, la fiesta y la celebración casi terminan. Aguada, le cuento, la actriz española estuvo a punto de caer en uno de los canales de la Venecia mientras subía a una de las lanchas que tenía que llevarla a una de las fiestas organizadas con motivo del matrimonio de su amiga, la también actriz mexicana Salma Hayek. Penélope perdió el equilibrio mientras subía a una de las lanchas y gracias al intrépido persona que estaba por ahí, el actor español Javier Bardem, de uno de los guardaespaldas que les acompañaba y de un miembro de la tripulación, se evitó que cayera al agua. Cruz y Bardem estuvieron entre las estrellas invitadas al matrimonio de Hayek a su boda. Qué bonito, de verdad, y qué bueno que no se cayó Penélope Cruz, si no, no lo estuviera contando. Y bueno, le voy a contar que la paternidad llegó con pocos meses de diferencia para Diego Luna y Gael García Bernal. Ambos actores confiesan que la vida les ha cambiado. Así lo confesaron en Nueva York, donde se encontraban para presentar Rudo y Cursi. El informe es que nuestros colegas de Ventaneando lo tienen. Escuchemos. El dúo inseparable Gael García Bernal y Diego Luna llegó a Nueva York para exhibir en el Festival de Cine de Tribeca la película que protagonizan Rudo y Cursi, dirigida por Carlos Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Son de alguna manera la familia fílmica, digo, Diego de alguna manera es una familia más, Diego lo conozco desde que nací, y Carlos, Alfonso, Alejandro, El Gordo, son personas que nos presentaron pues el mundo del cine, ¿no? Entonces es como trabajar en casa. En este filme, el personaje de Gael canta música de banda, un género del que el artista se declara fanático. Sin embargo, y aunque está aprendiendo a tocar el acordeón, no tiene planes de convertirse en cantante. No, yo creo que hasta las personas, hasta el peor cantante le encanta cantar. Digo, cantar es un acto, no sé, muy elevado y de comunicación ahí con uno mismo, ¿no? Y con el mundo, no sé, el universo, no sé. Cantar es una cosa muy generosa y digo, evidentemente yo solo me atrevo a hacerlo cuando actúo, no me atrevería a hacerlo en la vida real, digamos. Padre primerizo, al igual que su amigo Diego, el actor expresó con pocas palabras su experiencia presentando a su hijo Lázaro a su familia en México. Ah, bien, muy bien, gracias, sí. A todos. Por su parte, Diego fue más reservado y al indagar sobre una cena que habría compartido con Thalía y Ernestina Sodi, la familia de Camila en Nueva York, esto respondió. No, estamos aquí para hablar de la peli. Gracias por venir. Sin embargo, sí reveló que es lo que más le gusta hacer los días sábados. Siempre tuve que pagar por jugar fútbol y por actuar me pagaban, entonces me quedó un poco claro que mi camino no iba a estar en las canchas de fútbol, pero sigo jugando todos los sábados y soy un terco. Habría que esperar a ver esta película para ver cómo lo hacen los dos. La verdad es que sabemos, ya los hemos visto actuar juntos en Tu Mamá También. Un excelente dúo actoral. Pero bueno, tenemos una confesión que ha dado mucho de qué hablar. La actriz Angelina Jolie, considerada una de las mujeres más sexys del mundo, ha reconocido que aún su familia es lo más importante. Le resulta muy difícil encontrar tiempo para estar a solas con su pareja, el actor Brad Pitt. Vaya, ella dijo que en la práctica nos resulta muy difícil tener intimidad. Cuando cerramos nuestra puerta, enseguida vienen los niños a llamar y cuando intentamos darnos un baño relajante por la noche, viene para meterse entre nosotros en la bañera. Bueno, los niños, imagínense qué bonita familia. A sus 33 años, Jolie comparte su vida con el también actor Brad Pitt desde el año 2005, padre de sus 6 hijos. Y la verdad, las parejas que tienen hijos es muy difícil tener momentos de intimidad, y más ellos que tienen 6, bueno, no sé cómo le hacen. Pero el amor continúa, esperemos que esta pareja dure para muchos años más.